Los maestros jubilados de la sección 22 bloquearon la calzada Héroes de Chapultepec a la altura de las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca. José Luis Ordóñez Rodríguez, titular de la Secretaría de Jubilados, señaló puntualmente que la exigencia es el pago de la prima de antigüedad, el bono 2018 y el aguinaldo de 90 días. La exigencia, compañeras y compañeros, es de que la figura importante que lleva el asunto de los jubilados y pensionados, que corresponde al bono y a la prima por antigüedad, y son ellos quienes llevan el control de todos los jubilados del estado de Oaxaca, se les está dando un tiempo no máximo de 30 a 40 minutos para que aterricen aquí a las oficinas centrales y se reinstale la mesa de negociación. Aquí en Oaxaca lo importante es el tema del bono y de la prima por antigüedad. Los otros puntos que aparecen en el pliego petitorio es a nivel nacional y es la Comisión Nacional de Jubilados y Pensionados quienes van a tratar los temas relacionados con el ISSSTE. El profesor Ordóñez refirió que tienen el respaldo de la sección 22 y que esta es su primer movilización del 2019 y en caso de no tener respuesta a sus demandas, intensificarán sus acciones. Por último, el representante de los jubilados mandó mensaje al gobernador. Le pedimos que nos atienda. Usted prometió atender el caso de los jubilados y seguimos esperando sus respuestas. Finalizó. Con información de Mario Romero, reportó Claudia Ortega.